Durant els pitjors anys de la crisi econòmica, bona part dels sectors productius de les comarques de l'Alcollà, el Comtat i la Folla de Castalla s'ha vist d'entre l'espasa i la paret. No són poques les indústries com a sector preponderant de la zona que han hagut de tancar portes o han registrat anys de pèrdues. Amb la nova legislatura, la Generalitat ha fet una aposta per reindustrialitzar el País Valencià, començant per les seues principals zones industrials i incloent les comarques. Un fet que s'ha materialitzat primerament en ajudes per valor de més de 12 milions d'euros. Però la indústria no només necessita millors infraestructures per a recuperar el seu potencial a la muntanya a la cantina, sinó que ara s'afegix un nou factor. Es tracta de la quarta revolució industrial, la que crea una simbiosi entre les indústries i la tecnologia que facilita la millora dels processos productius. Ahí sí, a que es de la factoría Activo de Castalla ha acogido una jornada en la que las principales industrias de base tecnológica de la provincia han trasladado a las de las comarques las principales soluciones que la tecnología les puede aportar para se Consideramos fundamental para mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas lograr esa transformación digital conocida como Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Para nosotros es fundamental la organización de jornadas de, de este tipo porque nos ayudan a difundir precisamente qué es la industria 4.0, qué beneficios puede aportar al tejido empresarial y además... Que esas, eh, que esas inversiones que se realizan pueden ser rentables para eh, nuestras empresas. Queremos ser plataforma de encuentro, de conocimiento, de formación, de colaboración. Nos encantaría que todo el territorio mmm, que tenemos cerca eh, avance en temas de digitalización, en, en, en temas de transformación empresarial y sobre todo también eh, aceptar y, y avanzar en todo lo que tiene que ver con, con TIC, ¿no? Nosotros creo que en, en Actiu siempre hemos estado un paso eh, pues bueno adelante, intentando avanzar en ese proceso, nos queda muchísimo por aprender. Les empreses de base tecnològica o que apliquen la tecnologia als seus processos productius, independentment del camp del que es tracte, tenen més fàcil l'adaptabilitat al mercat del futur. Així ho consideren els representants del Consell, els propis empresaris i també des del món universitari, tots ells convocants d'aquesta jornada. El guiat de maquinària amb visió artificial, l'aplicació de tecnologia fotònica, les tecnologies hologràfiques o la robòtica industrial són alguns dels exemples divulgats amb aquesta jornada, que ha rebut una gran atenció per part de l'empresariat de l'interior a la Cantí. Conscientes de que esta aplicació de la Quarta Revolució industrial y que ya se avanza en distintos informes, entre ellos uno del Fondo Monetario Internacional, donde nos dice que debemos de ir con cuidado porque debemos de incorporarnos a esas tecnologías de la cuarta revolución industrial, porque es donde residen las posibilidades de crecimiento eh, del PIB y por lo tanto de la productividad y por lo tanto del bienestar de, de, de las naciones. Nos pusimos como objetivo sacar el conocimiento que ya hemos adquirido en temas de generación de empresas y de transferencia de tecnología o de conocimiento o de cogeneración de conocimiento entre las empresas y la universidad a distintos municipios de la provincia de Alicante con el objeto de que eh, el talento pudiese asentarse en, en, en todos los municipios de la provincia y no creásemos polos de... Eh, tracción de conocimiento. Eh, Castalla eh, se enteró de la puesta en de marcha del programa, nos llamó porque el alcalde y la concejala Fuen Santa estaban muy interesados en asentar ese eh, talento de, de Castalla y del entorno en, en esta zona. Donar respuesta a las inquietudes de las empresas en referencia a la aplicación de la tecnología a la industria es el objetivo primordial de la jornada.